Hola hermanas y bienvenidas al primer capítulo de el podcast sin nombre. El día de hoy vamos a platicar un poquito sobre sentirse inútil, más que nada, ¿no? Dar el ancho en los proyectos, en la universidad, en tu familia, está cabrón, está cabrón. Intentar cumplir con las expectativas de las demás personas. O si eres tan pendeja como yo, está cabrón el ser responsable. Porque cada cosa que haces, sientes que te sale de la absoluta chingada. Es así, cada, cada pequeño eh, movimiento que haces es como de, ay, ya la cagué. Sí, y esto me pasa muy seguido, por eso evito hacer cosas en general. Porque sé que la voy a cagar. Y si estás trabajando para otra persona y la cagas, uh. Peor, porque no estás quedando mal solo contigo mismo, sino que estás quedando mal con los demás, con alguien importante. ¿Por qué les digo que es complicado para mí? Bueno, en mi universidad, yo tendrían ustedes que saber que yo estudio la ingeniería en animación y efectos visuales, ¿no? Yo no sé por qué. O sea, si me preguntan por qué, pues no sé, la verdad. Porque no soy bueno en nada de mi carrera, en absolutamente nada. Pero bueno, ya estoy en décimo cuatrimestre, este es mi último cuatrimestre y se supone que me voy a graduar. Siendo un pendejo, eh, total. Pero bueno, ahí echando ganas. Les digo, entonces, yo estoy en mi último cuatrimestre y estoy haciendo mis prácticas profesionales y redactando mi tesis al mismo tiempo. Yo sé que en otras universidades es un proceso distinto el de la tesis, de que pasas todas tus materias y luego haces tu tesis. Aquí no es así, aquí es como que ya, ya pasaste tus materias, bueno tienes cuatro meses para hacer tu tesis y titularte, no tienes que realizar un proyecto, tienes que eh, durante los cuatro meses que, que realizas tu tesis, que escribes tu tesis, tienes que realizar un proyecto. Bueno yo estoy en un proyecto actualmente en el que soy un pendejazo, básicamente me pusieron a, a hacer fondos, a, a, a hacer acuarela más bien y no sé, no saben ustedes para saberlo ni yo para contarlo, pero yo soy pésimo pintando, pésimo, pésimo. Y más el acuarela, o sea, acuarela le pones tantita agua, se abre toda la pintura, ¿no? Entonces, como soy pésimo, estuve intentándolo varias veces, ¿no? Así de que antes de hacer los los, los finales, los de verdad, estuve intentando como practicar los fondos, practicar el acuarela más o menos. Y no, o sea, solamente me sirvió para descubrir que soy un pendejazo. Me atrasé, como era lógico, con mis entregas. Y hasta que me dijeron, Alan, ¿sabes qué? Si no entregas, pues, te vamos a tener que decir adiós. Porque así es esto, güey. O sea, no, no, no podemos estarte aguantando tus pendejadas. Bueno, no me lo dijeron con esas palabras, no, pero eso es lo que yo me hubiera dicho a mí mismo. De que no podemos estarte aguantando tus pendejadas. De que, ay, no puedo, me da ansiedad. Y, y decir, ah, si no hay pedo. O sea. Por más ansiedad que tengas, por más mal que te sientas en un trabajo, eso no te lo van a entender. La verdad. Entonces, llega un punto en el que, como dicen las gringas, choices. ¿Sabes? Tienes que tomar decisiones. ¿Qué prefieres? ¿Estarte muriendo de tu ansiedad y no hacer nada? ¿O seguir con tu ansiedad y empezar a trabajar un poco? Y te voy a decir algo, sinceramente. Comenzar a trabajar es lo que te va a hacer sentir mejor. Quedarte en el hoyo, quedarte estancado, eh, tratando de justificarte o teniendo esta autocomplacencia que nos encanta darnos, pues no está chido. No está chido y no te ayuda. No te ayuda a decirte, es que no puedo. De, de nada te ayuda. Más vale que lo intentes y la cagues y aprendas cómo hacerlo a decir no más no puedo y no puedo o sea no puedes bueno practica obviamente no te va a salir en la primera pero dios mío te dieron un tiempo estimado para que lo hicieras tuviste ese tiempo para practicar y después decir ah ya pude o ah ya no me sale tan mal no te tiene que salir perfecto pero tienes que poder hacerlo y fue lo que hice <laughs> tal cual aunque muy fuera de tiempo muy fuera de tiempo me puse a trabajar, puse, seguí practicando, practiqué durísimo hasta que lo logré y entregué las cosas que me habían pedido. En este punto, no sé si sigo dentro o estoy fuera. La verdad es que sí me preocupa, porque si estoy fuera, ya valió madre, es mi último cuatrimestre, básicamente, ¿no? Estaría echando a perder el cuatri y tendría que esperarme hasta el siguiente. Y la neta, eso es lo que estuve pensando desde el principio. No entrar a este cuatri y decir, ay, déjenme dormir. Y descansar estos cuatro meses. Pero creo que a veces es un poco. No es un poco. Es necesario que te esfuerces y que te impongas las cosas. Pero ojo, que lo hagas por ti mismo. Cuando estás haciendo las cosas por los demás, güey, ya valió. Y por eso te digo que dar el ancho es complicado. Tú no puedes es cumplir con las expectativas de los demás. Primero tienes que intentar cumplir con tus propias expectativas. Decir, bueno, soy un pendejo, pero tengo que hacer algo con mi vida porque de qué se trata esto, ¿no? Tienes que ser capaz de decir, yo quiero esto y lo voy a hacer. Y a veces es un poco complicado decir, pues, ¿qué quiero? O sea, a veces es difícil. Pero te recomiendo que empieces por cosas pequeñas. Por ejemplo, ¿Qué es lo que quiero yo? Así, mi super meta ahorita, pues graduarme, ¿no? O sea, ¿pero cómo voy a graduar? Si soy un pendejo. Bueno, entonces, paso por paso. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer ahorita? Entregar lo que me están pidiendo ya. Ok, entonces, entregar lo que me están pidiendo ya. ¿Cómo lo hago? Más pequeño. Bueno, pues tengo que empezar a practicar a pintar las palmeras como me lo están pidiendo. ¿Pero cómo me lo están pidiendo? Ah, vemos cómo lo están pidiendo y lo imitamos, lo copiamos. Para entender cómo funciona y luego ya lo hacemos, lo replicamos, ¿no? Ah, pues ya me salieron las, las palmeras, ¿qué más me falta? Ah, pues los cielos, ¿cómo son los cielos? Ah, pues son así. Bueno, hazlos aparte y ya cuando ya los tengas bien hecho, dices, ah, ok, entonces ya comienzas a trabajar y combinas lo poquito que aprendiste de acá y lo poquito que aprendiste de allá y así vas obteniendo productos, ¿sí? Y vas obteniendo tus pequeñas cositas, los pequeños pasitos que, que te van a ayudar. A llegar al punto final. Por ejemplo, ahorita mismo. Ya terminé los fondos, ¿no? Ya terminé eso, ya soy libre. Ok, ¿qué sigue? Bueno, ahorita tendría que estar escribiendo mi tesis. Tendría que tener que estar escribiendo mi marco teórico. ¿Por qué no lo estoy haciendo? Porque para este punto estoy estresadísimo del marco teórico. Entonces, Choices. Decidí ahorita decir: ¿Sabes qué? Yo no puedo seguir con esto. Porque tengo como 15 horas sin dormir. Y no, no puedo seguir escribiendo porque ya estoy hasta la madre. ¿Qué, qué hago? Pido ayuda porque a veces no podemos solos. No, no se trata de decir, ah, huevos, es que yo tengo que poder, yo tengo que poder. Yo sé que te dije, tienes que imponerte las cosas, sí. Pero tienes que saber hasta qué punto vas a llegar tú solo. Y hasta qué punto tienes que decir, ¿sabes qué? Ya no puedo, necesito ayuda. Porque no estoy pudiendo solo. O sea, por más que yo me diga a mí mismo... Eh, Sabes qué? Alan, es que Alan mecha huevo Tú eres un chingón, tú puedes Si yo llego al punto en el que digo Ya no puedo, es un Ayúdame porque ya no sé qué hacer ahorita Dame un poco de, de flexibilidad En lo que tengo que hacer Y si no te la pueden dar Pues mira, choices La persona que te está negando la flexibilidad Cuando está viendo que estás en un momento Ya de De, de dolor mental De desesperación que dices güey es que si no descanso ahorita de qué de que me sirve estar vivo por qué estoy sufriendo tanto <laughs> sabes entonces ahí tienes tienes que ver por ti mismo qué es más importante para ti graduarte o estar bien contigo porque yo te voy a decir algo lo más importante siempre va a ser estar bien contigo y no me importa los que ahorita se me pongan a decir que soy un huevón y que no sé qué y que decir Elijo ser feliz porque a mí me gusta decir, elijo ser feliz. Los que piensan que decir esta frase es simplemente hacerte pendejo y, y mandar toda la chinga y decir, ay güey, pues ya, elijo ser feliz y no hago nada. No se trata de eso, porque no se trata de no hacer nada, se trata de también tomar un descanso. O sea, no te vas a dar un descanso de seis meses, ¿sabes? Pero sí decir, güey. Pues ahorita unas dos horitas, un, unas ocho horas de sueño son necesarias para mí. Entonces, como lo que ahorita es necesario para mí es descansar, pues elijo ser feliz y descanso. Y ya cuando ya termine de descansar, que ya esté completamente bien, pues entonces le sigo chingando para poder llegar a mis metas. Pero sí es bien importante también que tengas planeados tus tiempos. Por eso, la mayoría, la mayoría de trabajos, si no es que todos, te dan un tiempo estimado y te dan un poquito más del tiempo del que te vas a tardar. Porque saben que va a llegar un punto en el que vas a decir, oye, la chingada. Y tienes que descansar. Y ese tiempo para descansártelo, ya te lo dieron en tus tiempos de entrega. Pero si tú te hiciste pendejo, como yo, pues entonces. Tus tiempos de entrega se, se basan básicamente en no hacer nada. El día que se tiene que entregar, querer hacer todo y super explotarte. Porque no estás aprovechando tu tiempo. Es un problema de organización que, créeme, es más común de lo que crees. Muchas personas lo tenemos. Y aunque es complicado de solucionar, no es imposible. Y es complicado porque requiere que generes hábitos. Y muchas personas le rehuimos a los hábitos. El hábito que tenemos más así seguro es echar la hueva, ¿sí? Ese es el hábito favorito de todos. Pero no es un hábito saludable y no está chido. Entonces, sí, porfa. Sé consciente de lo que estás haciendo. Date chance también de respirar, pero si tienes tus tiempos, utilízalos bien. Trabaja cuando tienes que trabajar, aunque te sientas de la chingada y digas, no puedo. Ya te dije, regrésate lo que te dije. A ver, ¿cuál es el paso más pequeñitito? Enfoca primero tu paso grande, lo que quieres, tu meta. Luego, ¿cómo vas a conseguir eso? Paso pequeño. Luego, ¿cómo vas a conseguir ese paso pequeño? Te vas a uno más pequeño. Y si es necesario, todavía vete a uno más pequeño. Hacer las cosas. Por tareas pequeñas hacen que todo sea más sencillo. Y no te lo estoy diciendo yo porque yo sea el gurú que te va a enseñar a dejar de ser desorganizado. Pues obvio no. Porque te estoy diciendo que estoy valiendo madre en la vida. ¿No? Pero es algo que no recuerdo, sinceramente. No recuerdo dónde lo leí. Creo que... No te creas, no sé. <laughs> ¿Para qué te miento, no? No tengo puta idea Pero pero sí, es bien importante que para realizar las tareas Lo hagamos así Ay, no me lo leí Miren, ¿quién sabe? Aquí, como dijo <laughs> Como dijo Teo de Pepe y Teo Aquí no son hechos, ¿sí? Aquí son chismes Bueno, entonces Genera, genera esta capacidad De reducir las cosas De no ver las cosas como un cosotonón Sino de verlas de poquito en poquito, y la, y la típica, güey. Nomás la puntita, ¿sabes? Empieza por lo chiquito y ya. Y ya le vas dando. Y así consigues cosas. Y a lo mejor se te hace súper complicado. Pero créeme. Es el más, es más el miedo que tienes por hacer las cosas que lo que es en realidad. En Animal Crossing hay una monita que dice que no, no le parece tan difícil hacer las cosas, ¿sí? Lo difícil es ponerse, lo difícil es ponerse a hacerlas. Y es verdad. Una vez que te pones, ya todo se vuelve más fácil en ese momento. Y a lo mejor dices, no, no es cierto. Sí, es cierto. O sea, aunque no lo creas, es así. Y obviamente, no te estoy hablando de cosas así súper complicadas. Obviamente, si eres un médico <laughs> y dices, güey, tengo que operar a esta persona, obviamente vas a hacer las cosas por los pasos, pero no es como de, ay, ya me estresé, guárdenme al muerto un rato y después le seguimos. No. <laughs> Pero si eres un médico, primero, ¿qué chingados haces escuchando esto? Yo creo que tienes cosas más importantes que hacer, ¿no? Pero bueno, dar el ancho. Miren, es complicado. Es difícil para todos. Casi nadie quiere hacerlo porque, cabrón, estar en los zapatos que la gente quiere que estés, uff. Sin embargo, dar tu propio ancho, hacer las cosas por ti, es. Más satisfactorio que simplemente intentar ser lo que otra persona quieres que sea. Intentar trabajar para ti. Intentar ser lo que tú quieres ser. Uy, güey. Eso, aunque es complicado, merece mucho la pena. Porque con las simples acciones tan pequeñitas. Por ejemplo, un, un ejemplo muy básico. Yo quiero adelgazar, ¿no? Y eso siempre ha sido mi, mi, mi meta adelgazar. Pero, ¿qué pasa? Que como soy un pendejazo, pues me voy a las cosas extremas y digo: si sí, hago, voy a hacer dieta y ejercicio, y me pongo a hacer ejercicios que claramente no tengo la condición para hacer. Entonces, me fatigo, como es obvio, y valgo verga. Pero ahorita lo que estoy haciendo es que, bueno, trabajo. Los ratitos que tengo que usar para desestresarme, los utilizo para hacer ejercicio. Y estoy no, no estoy haciendo cardios que me, que me fatiguen. Estoy haciendo un poquito de ejercicio de fuerza en los brazos, estoy haciendo algunas sentadillas, me estoy estirando. No es una rutina de ejercicios que me vaya a hacer adelgazar ahorita. Es una rutina de ejercicios que me está sirviendo para desestresarme y para estirarme. Pero ya estoy generando el hábito de hacer ejercicios. Y yo estoy seguro de que cuando tenga tiempo, ya voy a ser capaz de hacer ejercicios eh, completamente. Me llegó un mensaje de Messenger y me di cabrón. O sea, ya voy a poder ser capaz de hacer ejercicios en forma de una rutina para generar músculo, para... Bueno, pues sí, básicamente generar músculo para que el metabolismo sea un poquito más rápido y, a, y hacer cardio para adelgazar la grasa. Y así, es un proceso, pero ¿qué es lo que, primero que tengo que hacer? Generar el hábito de hacer ejercicio para no, para no fatigarme a la primera. ¿Sí? Entonces, bueno chicos, yo creo que ya me estoy yendo por las ramas. Eso se los voy a subir a YouTube. Um, no sé con qué imagen o con qué se los voy a subir. Este es el podcast sin nombre. Yo fui a la Nortega. Les amo. Échenle ganas, amigues. Yo sé que es complicado de repente cuando tenemos ansiedad, problemas de depresión y, y cosas difíciles. Y créanme, yo no soy psicólogo. Pero deberían de ir a uno. Hay muchas organizaciones que si bien no son gratuitas son bastante económicas. Eh, les recomiendo que pregunten en el DIF, en una organización que se llama CREE, que según yo está a nivel eh, nacional aquí en México, es gubernamental. Búsquenlas eh, eh, y, y traten de buscar apoyo en sus universidades, en sus trabajos. En algún lado tiene que haber ese apoyo psicológico que necesitas para platicar con alguien. Que esté calificado y que te ayude a sentirte mejor. No es magia ni son drogas. Eres tú. Te quiero.